Ahora voy a contar hacia abajo de 5 a 1. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo y ese sentimiento te llevan más profundo, más profundo. Al llegar a 1, estarás muy profundo en esa sensación. Cinco, baja. Recuerda ese momento en tu vida que te afectó. Cuatro, vuelve a ese momento. Tres. Dos, uno, profundo, profundo, muy profundo. Lo que estaba sucediendo, vivencia. Eso que estás recordando. ¿Era de día o es de noche? Todavía. ¿El de día? ¿Y qué está sucediendo? Bueno, no es hace mucho tiempo, es cuando estaba todavía en el colegio. Yo lo que veo es el salón en el que yo estaba en décimo, en el colegio. Y yo estoy ahí, es como si yo estuviera parado viéndome al que yo era pues entonces. Ahí yo me veo que estoy sentado hacia el costado derecho del salón, en mi puesto, y estoy como recostado hacia el tablero, es como acostado en la silla. No, ahí ya. No, simplemente me veo ahí. Observa si estás tranquilo. No, no. Tengo como cara de susto. No de susto. Y tapo mi cara. Tapo mi cara como agachándola. Trata de entender por qué Andrés tiene susto. No, simplemente me veo ahí agachado. Y es muy extraño porque ni siquiera veo gente. Veo solo en ese salón. Y si trato de ver gente, las veo como figuras opacas. Opacas. Sí. Retrocede un poco en las coordenadas del tiempo a ver qué fue lo que puso triste o temeroso a Andrés. Antes de eso, bueno, se me está viniendo a la mente el rostro de un compañero. Pero es un rostro como de una mirada crítica, como de repudio, de asco. Y ahora lo veo que él está sentado al lado mío.
mientras yo sigo en la misma actitud cubriendo mi rostro. Trata de mirar a través de las manos de Andrés, a ver qué es lo que él tiene en el rostro. Tú puedes pasar a través de las manos porque tú eres energía. Lo que veo es que es un rostro muy, muy, muy blanco. Muy blanco y ya ahora lo estoy viendo como desfigurado, como desfigurado, pero también con una expresión muy triste, a punto de llorar. Si él quiere llorar, déjalo que llore, porque al hacerlo sale toda esa carga emocional que está ahí reprimida. Y ahora lo que veo es que con la mano izquierda me está señalando como que me vaya. Sí. Evidentemente algo ha marcado y muy fuerte a Andresito. Voy a contar de 1 a 5 y le pido a tu mente no consciente que explore allá en lo profundo de ese computador neurobiológico que hay en el cráneo el origen de ese sentimiento de Andresito. No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Voy a contar de 1 a 5 y algo aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya se me está viniendo a la mente la imagen de la casa donde viví los primeros años, donde nací, la casa paterna de mis abuelos. Y estoy viendo el patio, y también va llegando a mi mente la imagen de mi mamá. Lo que estoy viendo ahí. Va llegando la imagen de mi mamá, pero es como una imagen, como una fotografía. Y al lado de mi mamá hay alguien, pero se ve opaco. Opaco, pero ya está viniendo a mi mente como la cara de alguien más. Se me parece. Es una tía mía. Sí, no, ella es mi tía Lucila. Pero te lo recuerdas como muy estático, como de imágenes. Trata de entender qué le pasó al niño ahí, qué lo pudo haber afectado. Bueno, ahora como que mi mente se va dirigiendo hacia la primera alcoba. Y ahí yo ya me veo más pequeño. Más pequeño y estoy al lado con mi mamá. Y yo estoy como encima de ella. Encima de ella y como tratando de darle picos en la boca, pero ella no se deja. Mira qué bonito cómo tu espíritu te acaba de llevar al momento en que se originó ese sentimiento a tocar las mujeres. Y está originado en el rechazo que tu mamá está haciendo de ti en ese instante.
vivencia con mucho amor en ese momento, porque acabas de llegar al origen, a la causa de lo que te estaba afectando. Ella forcejea y no se deja. No se deja. Inclusive yo estoy con una camisa como de rayas azules. Pero sí, ahí sigue el forcejeo. Claro, tu mamá es tímida y está haciendo forcejeo, pero es porque tú eres muy expresivo, muy cariñoso y tu mamá no está vibrando en esa frecuencia. Bueno, ya después de eso me dice que me vaya. Y ya se me viene a la mente la imagen de una tía paterna. Yo me voy para donde ella. Y ella también me rechaza. Me dice que me vaya. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Luz Elena. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. Le permites a ella que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. 1, 2, 3, cambia. Doña Luz, ¿usted está rechazando al niño? Sí, ¿Por qué? porque muy cansón. Cansón porque es cariñoso y afectivo. O cansón porque la pone a correr a usted 3 veces a la vuelta a la manzana. Cansón porque la hace montar en bicicleta media hora, claro, y la cansa. Y yo sé que no es a eso que se refiere. Yo sé que se refiere a que él es muy expresivo, muy cariñoso. Doña Luz. No, no es por eso. Es porque yo no lo quiero. ¿Usted no lo quiere? No. ¿Por qué? Porque yo no quería que mi hermano se casara con... Con la mamá de él. Con... Sí. Doña Yo no Luz, quiero. ¿usted quisiera que el niño la perdone por ese rechazo? No sé. Doña Luz, le voy a contar la historia de un regalo. Alguien quería dar un regalo y empacó ese anillo en esa caja muy linda con el papel de regalo, ese moño espectacular, y lo llevó personalmente. Luz, aquí te traigo este regalo. Tú lo recibes y miradas y agradecimientos van y vienen. La persona te lo entregó personalmente. Otra forma de enviar el regalo es que esa persona, Luz, es tímida. No se atreve a entregártelo personalmente y va a una compañía de mensajería y contrata el envío. En cualquier momento tocan a la puerta de tu casa, tú abres. Alguien de uniforme y una camioneta que está ahí en la calle te da confianza, te dice que firmes la planilla y te entrega ese sobre de Manila que al abrirlo tiene adentro la cajita con ese regalo. Y hay una tarjeta que dice quién te lo envía. Y hay otra forma de enviar el regalo. La persona que te lo va a dar es bromista y cogió el regalo, ese anillo, esa tarjeta, en esa caja muy linda y ese moño, y lo metió en una caja de cartón de esos feos de tienda. Y luego le puso unas piedras para hacer peso y cuñó con papel periódico. Y luego otra caja y otra caja. A la cuarta caja amarró eso con cabuya y con un marcador con horrores de ortografía puso para Luz con afecto. Y puso Luz con X y puso afecto con S. Tú firma la planilla. En el segundo caso, en este no, porque la persona te dije es bromista. Y llegó a la esquina donde tú vives y a un mendigo le dijo, vea, busque la manera de que le reciba esta caja a alguien que hay que llama Luz. Y yo le doy 5.000 pesos. Como era un mendigo, tocó la puerta
Tú te asomas por el postigo y ves ese mendigo e inmediatamente le dices, no hay sobraditos, ya se los dimos a otro que pasó antes que usted. Y cierras el postigo. El mendigo no se da por vencido. Abre el postigo y es él. Dice, señora, ¿me puede dar ropa vieja? Vea, es que no tengo con qué. No, señor. Vaya al ropero de la iglesia, que toda la ropa que resulta la llevamos para allá. Hable con el padre Iván, que él se la da. Y volviste a cerrar el postigo. Pero el mendigo no se da por vencido porque hay un regalo y hay 5.000 pesos de por medio. Tú miras por el postigo que el mendigo, entonces ya todo enojado abres la puerta porque lo vas a insultar y a echar. Y en el momento en que abre la puerta, el mendigo tira esa caja para adentro y sale corriendo. Tú cierras la puerta y toda intrigada miras esa caja que está amarrada con esa cabuya y dice para Luz, con mucho afecto, la vas abriendo, vas sacando esas cajas, el papel periódico, las piedras, hasta que por fin el regalo. Luz, este ejemplo te ilustra que a veces Dios, el universo, el prana, Shiva, Buda, como lo quieras llamar, envía regalos a las familias. A veces el regalo lo envía y lo entrega directamente, de tú a tú, en un matrimonio bien habido por todos los lados de la familia, dos personas que se aman intensamente y tienen un bebé con amor, por amor y en amor. Opción B. El universo decide enviar ese regalo, ese bebé, no a través del vientre. Esa es una vía muy común. Decide enviarlo a través del corazón, que es más escaso, pero que se ama más al bebé. Es un bebé que se engendra en el corazón en vez de 9 meses en un vientre. Y el niño adoptado por fin autoriza la entrega y llega a la familia. Pero es el universo bromista y envía el regalo a través de una pareja de esposos cuyo matrimonio no era bienvenido en alguna parte de la familia. Pero el regalo llega para esa familia. Pues eso sucedió con Andrés. Era un regalo para tu familia, para tus padres, a los abuelos de él. Luz, ¿lo aceptas o lo rechazas? Sí, lo acepto, pero ¿cómo hizo para saber que mi tía nunca tuvo hijos? ¿Nunca tuvo hijos? Nunca. Ah, ahí está la explicación. Nunca. Ahí está la explicación del rechazo. Celos inconscientes. De ver que tú sí llegaste de regalo a través de la hermana o del hermano. A través del hermano llegaste y a través de ella el universo no quiso enviar regalos. Ahora que ya la entiendes, la perdonas, si en ese momento consciente o inconscientemente te hizo sentir mal. ¿Perdona esa luz? Sí. Bien, perdónala, sí. Porque estaba expresando eso, pero ya entendemos por qué. Ella sentía que el hermano tenía, que esa esposa del hermano tenía y ella no. Entonces, perdónala. Si en ese momento te hizo sentir mal. Ahorita veo... Veo como si mi tía me da un abrazo, me dio un pico y me sigue abrazando. Mira qué bonito. Si ¿Sí ves lo que es la magia feliz. Del perdón, la magia del amor? Sí, está feliz. Ahora quiero hablar con tu mamá. ¿Cómo se llama ella? Aura. ¿Laura? Aura. Bien, Aura. Voy a contar de 1 a 3 y le permites a Aura que se exprese a través de tu mente. 1, 2, 3, cambia. Aura, ¿tú también rechazaste a tu hijo cuando él te estaba besando o intentando hacerlo? Sí. ¿Puedo saber por qué lo hiciste? Porque el niño estaba viendo telenovelas y quería hacer lo mismo que veía en las telenovelas. Ah, ya. Pero es que el niño, como no le pone morbo, el niño como no le pone malas intenciones, el niño lo ve tan natural y él ve que esa es la forma que los grandes tienen de expresar afecto,
La visión es uno de los sentidos que más se utiliza en el aprendizaje, igual que el tacto. Y el niño quería ver y quería tocar y quería sentir. Pero con ese rechazo, ahora marcaste a tu niño. ¿Tú quisieras que él te perdone por eso? Sí. Háblale que él te esté escuchando espiritualmente. Yo solamente quiero cosas buenas para ti, porque desde que naciste has sido siempre la luz de mi vida. Y yo te amo con todo el corazón. Y nunca, nunca, nunca quiero algo malo para contigo. Eso que hice no fue rechazo, fue algo desprevenido. Pero yo siempre te amo. Bueno, ahora me despido de ti porque voy a intentar la comunicación con tu papá José. Ahora, Andrés, pregúntale al abuelito José que si él está ahí. Abuelito, abuelito, ¿dónde está? Abuelo. Se me viene a la mente como la imagen de alguien como de pelo así como liso. Va a poner tus Iluminado. manos en tu corazón porque acaban de permitir que se abriera el canal de comunicación. Ahora sí, dile a tu abuelo todo eso que tenías guardado tanto tiempo en ese corazón. Abuelo, no, yo siempre, siempre he querido ser como usted. Siempre todas mis tías, mi mamá, siempre me están hablando, contando cosas suyas. Que muchas de las cosas que yo hago se parecen a lo que usted hacía. Que de su rectitud, que de su seriedad. Pero a causa de que ellos me hablaban y me contaban todo eso, yo sentía que yo tenía que ser su fiel copia. Y esa seriedad me ha marcado y me ha impedido que las demás personas con las que me relaciono sientan que yo soy una persona amigable, que también puedo ser extrovertido, que en mí pueden tener confianza, pero me ven como una persona encumbrada, una persona que le tiene mucha admiración y demasiado respeto, que hasta sienten que cuando yo les hablo, en vez de algo amable, piensan que como si yo los estuviera regañando. Pero yo ya no quiero seguir siendo así, abuelo. Yo no puedo ser su copia. Puedo seguir alejándome de la gente. Con eso siento eso.
están lejos de mí. ¿Qué te está diciendo el abuelo? No, no me. Ahorita me estaba diciendo que. Me dijo que. Que mi hijo tiene que. Que vivir su vida solo. Eso, yo estoy de acuerdo con el abuelo. Yo ya. Pasé mi tiempo, me dice. Yo Ajá, que no lo ya. copies, que ya él pasó su tiempo. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Y eran otros tiempos. Yo siempre quise que alguien siguiera mis pasos. Y ninguno de mis nietos pues lo hizo, pero no. Viva su vida. Viva la que así yo estaré feliz. Y otra cosa que es más importante es que se equivoque y mucho porque ahí verdaderamente va a aprender y va a vivir Abuelo, para estoy andar de sus acuerdo con lo que errores. usted está diciendo. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted le está diciendo a su nieto, que él también se tiene que equivocar. Continúa diciendo lo que el abuelo está diciendo. Que hay un mensaje muy bonito. Me dice que quiere que yo llore. No entiendo por qué quiere que llore. Yo sí entiendo por qué, porque al llorar va a salir toda esa carga emocional que estaba reprimida. Si el abuelo te lo está diciendo, él sabe por qué. Ahora me dice, vea a mi hijo, usted no puede ser como una piedra. Pero no, no soy capaz de llorar. Aprovechando que estás con el abuelo, quisieras entregarle todas esas tristezas que tenías guardadas en tu corazón para que él se las lleve. Ahora lo que yo veo es que él está sentado y yo estoy parado. Y me mira con una cara de felicidad. Pero veo en los ojos de él. Veo en los ojos como que él va a llorar. Mira qué bonito el abuelo, cómo te va a enseñar a llorar. Él vio que tú estabas duro para llorar y te va a enseñar cómo. Ahora se paró y me está abrazando. Pero yo sigo con las manos así bajas y como firme. Pero ya ahora yo sí lo empiezo a abrazar. Ahí lo estoy abrazando fuerte. Yo estoy como con una camiseta roja.
Pero mi abuelo sí está con una camisa como blanca. Mi abuelo es muy bonito. Tiene el cabello liso, liso y blanquito. Y las facciones que tiene también son muy bonitas. Un mentón bien definido, nariz también recta. Pero ahí estoy simplemente viéndolo, no, no me dice nada, está Preguntar al callado. abuelo que si la abuela Bernarda también está ahí con él. Bueno, ya yo veo que se me vino a la mente. Sí, creo que es mi abuela. Mi abuela es así gordita y tiene una cara como de ternura. Y quiere que yo también la abrace. Ahí yo la estoy abrazando. Ahí ya yo estoy con los dos. Los tomo pues de los hombros. Abrazados los dos, pero estoy ya me veo que estoy dando la espalda y me voy caminando con ellos. Pero me voy caminando con ellos o sea, el ambiente que se ve es como una nube, como gris, como opaca. Pero yo ya veo que ya se me pierde la imagen de mí mismo caminando con ellos. Porque te están llevando al plano espiritual, donde ese cuerpo físico ya no cuenta. Te están llevando a esa dimensión porque desde allí podrás sanar muchas de las cosas que Andrés, en dimensión física, quería hoy sanar y cambiar. Entonces, deja de llevar de los abuelos, que te van a llevar a esa dimensión donde seguro van a estar también los abuelos Efraín y Dolores. Ahí yo sigo caminando con ellos, pero el ambiente es como muy, muy, muy gris, muy oscuro. Yo veo como unas figuras como traslúcidas, pero muy opacas. Poco a poco comienzas a salir del plano físico y comienzas a entrar a ese plano astral, a esa dimensión. Bueno, ya yo veo que se aclaran un poco las cosas, pero igual seguimos caminando. Ya no es tan oscuro, pero sí es una neblina blanca. Pero ya mi abuela Bernarda me empieza a jalar como por el lado izquierdo. Pero yo sigo caminando derecho. Mi abuela también sigue caminando en el mismo sentido.
O sea que se están apartando. Pero otra vez las cosas se volvieron a poner oscuras. Te quieren dar ahí una lección de que tú tienes que aprender a caminar solo, de que tú tienes que enfrentar también las cosas oscuras, de que nada es perfecto, nada. Ellos están ahí, pero quieren que tú sientas que estás solo, que caminas ya por tu dirección, en tu sentido. Ellos quieren soltar al pollito de mamá gallina para que el pollito aprenda a que él es un gallo fuerte, poderoso, que él entienda que no puede seguir eternamente siendo un pollito. Entonces mira cómo tus abuelos te están dando esa enseñanza en este momento. Ellos tratan de soltarse de mí, pero yo no los dejo. E inclusive dan como giros y dimos la vuelta. Y ellos, bueno, el afán de soltarse de mí, pero yo no los dejo, damos como giros. Pero ellos lo están haciendo es por tu bien, porque ellos quieren eso, ellos quieren que tú entiendas que tienes que soltarte. Yo también quiero soltarme, pero no sé por qué no veo que nos soltamos. Y si lo suelto, vuelven a mí. Pero ya la imagen de mis abuelos no es tan clara. Se están desconectando. Ya no los veo como tal. Se están desconectando para que entiendas que ellos están ahí, pero que no están pegados a ti todo el tiempo. Ya, yo me veo de frente, como si yo estuviera de frente viéndome a mí mismo. Ya con los brazos libres. Creo que son mis abuelos, que ellos iban juntos de la mano, pero alejándose de mí. Ya se están despidiendo. Ahora esperemos a ver si el abuelo Efraín y la abuela Dolores también se manifiestan. Lo que veo es como la imagen, como si fuera una fotografía de un hombre de cabellos crespos, pero ya son canosos, de un perfil muy recto y como cuadriculado. Tiene un bozo negro. Pero es una imagen que solamente le veo la cabeza. Y es como una imagen que estaba como flotando. Flotando, pero yo la imagen que tengo de mí mismo también se va alejando con esa imagen. ¿Y la abuela Dolores no está por ahí? Veo como tenuemente la imagen de una señora muy distinta a mi abuela Bernarda. Que va caminando
Yo no sé, yo me veo bailando. Ahí hay otro mensaje que te están dando. Que vuelvas a ser extrovertido, que te diviertas, que te expreses. No conozco la primera estatua bailando, no existe. Yo estoy bailando, pero es una imagen mía bailando y también hay otra imagen de algo muy rígido que se quiere mover, pero no se mueve. Hay esta señora que no sé si es mi abuela, no sé. Está como empujando esa estatua y como queriéndola tirar al piso. Y yo estoy mirando. Sea, ella tumbó esa, como esa estatua, es como una estatua negra. Negra. La tumbó. Y yo ya estoy ahí moviéndome. Eso, entonces disfruta ese baile, disfruta esa vitalidad, disfruta esa energía, disfruta esa extroversión. Moviéndome como nunca, nunca lo había hecho. Disfrútalo, siempre hay una primera vez. Y ya ahora estoy con esta señora, ya estamos como bailando. Pero es una señora anciana, que yo creo que es mi abuela, pero no. Pregúntale. Pregúntale quién es. Sí, es mi abuela. Me dijo que era Dolores. Y de ahí seguimos bailando. Ahora con ese amor que estás sintiendo, esa alegría, esa extroversión, despídete de la abuela porque vamos a seguir tu proceso. Ahora con Ya ese amor que continúa su cada vez te camino. envuelve más, ve profundo al origen del pavor, el temor a los grupos. Tú eres espíritu y no tienes fronteras ni de espacio ni de tiempo. Busca en la vida actual o vidas pasadas qué te sucedió con grupo de gente. Encuéntralo. Ahí se me está empezando a venir como una imagen. Una imagen. Ahí hay un montón de gente. Uf, pero es gente muy elegante. Muy elegante. La vestimenta. No sé, es como de los años 1870, algo así. Hay mujeres con vestidos de faldas amplias, grandes, con muchos adornos, muy bonitos. Mujeres muy blancas y muy finas. Y en la medida de que trato de recordar esto, siempre, siempre se me viene la imagen de un hombre. De un hombre que tiene un monóculo en el ojo derecho. Facciones muy finas.
piel muy blanca. El cabello es liso y es como rubio o castaño, algo rojizo. ¿Y allí te identificas con ese hombre? Pues me mira muy fijamente, no sé por qué, pero alzó su mano derecha. Ajá. Observa cómo eres tú allí, si eres hombre o mujer. No, no, yo soy ese hombre, yo soy él. Ahora veo que empieza a bailar con una mujer. Una mujer de un vestido muy bonito. Yo veo que este hombre tiene como vestimentas militares. Porque empiezo a ver de que tiene como medallas. Y empiezo a bailar con esta mujer. Están bailando, pero el hombre es muy tosco, movimientos muy bruscos. Ahora yo veo que el hombre se quedó solo. Se quedó solo, pero ahí sí veo claramente que tiene vestimentas militares y tiene como una banda en el pecho, una banda azul y dorada. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Ahí me llega un nombre que es Freud. Freud. Freud, ¿qué nacionalidad tienes? Austriaco. ¿Qué año es? ¿Qué época? 1867. ¿Eres casado o soltero? Soltero. Soltero y hasta solo te vas a quedar si sigues siendo así tan tosco con las mujeres y aparentemente tan prepotente por tu grado militar. Sí, tienes muchas medallas, tienes esa cinta que es de honores militares. Pero en el mundo social, en el entorno cercano, aunque tienes ejército a tu mando, vas perdiendo los amigos. Yo siento que transmite el mensaje que él es noble. Él es un noble. Eres noble. Pero veo que todo el mundo en ese baile se le empieza a alejar. Y el círculo que antes era tan cercano cuando estaba hablando con la cuando estaba bailando con la Esteban, mujer. estoy con paciente, que ya me pones termine. Se empieza a alejar y alejar. Ahora Freud o Freud, adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo. El hombre lo veo en
la cama, pero pensé verlo más viejo, no. Lo veo casi de la misma edad. Ajá. ¿Qué te sucedió, Freud? Empiezo a ver cañones. Empiezo a ver la imagen de una bayoneta. Ya veo el hombre atravesado por esa bayoneta. ¿Y qué parte te atravesó? Estómago. ¿Perdonas a la persona que por ese ideal político-militar contrario te atravesó esa bayoneta en el estómago? Voy a morir. Ya no me importa. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿De esa vida? Veo que el hombre ya empieza a ascender. Ascender como hacia los cielos. Tiene como una túnica blanca. Pero veo el cuerpo. Veo el cuerpo. También veo. Veo un soldado. Sí, es un soldado. En su mano tiene la bayoneta. Pero lo veo desde lo alto. Es un soldado, no, no es un oficial. Y no tiene honores, no tiene nada. Pero se queda ahí parado viendo mi cuerpo. Yo trato de quedarme y verme ver más, pero ya todo se empieza a poner nublado y blanco. No ¿Vas para alguna luz? ¿O ya estás en la luz? estoy extendiendo mi mano izquierda hacia algo que me jala. Estoy metiendo en una nube. Ya llegué a la nube, pero alguien me detuvo. Es como una estatua. Es una figura gris. Pero ¿hay algo que te quisieras perdonar a ti mismo? Dice que vivir tan poco tiempo. Me dice que no vivir. No vivir realmente. Freud, viviste lo que tenías que vivir. Ese era tu proceso. Yo no quería hacer lo que me tocó hacer. Yo no quería ser noble. A
¿Aceptas ese proceso al que te llevó tu destino, el universo? Simplemente me toca aceptarlo. Ajá. No puedo hacer nada más. Ya soy espíritu. Ajá. ¿Quisieras perdonar a alguien en esa vida? Viene la imagen de una mujer, pero tiene muchas joyas, muchas, hasta una corona. Esa corona es de perlas. Pero es hermosa, ella es hermosa. Tanto que su piel brilla. Pero veo que le sostiene la mano a otro hombre. Es también militar. Pero tiene más grado que yo. Ajá. A nivel material, a nivel de tierra, a nivel de cuerpo, porque a nivel de espíritu no hay grados. Sí, tú allí tenías un número de medallas. Ese hombre puede que tenga dos medallas más. Tu uniforme allí tenía un color, el de ese hombre puede que tenga otro distinto, Sí. pero eso es pasajero, es transitorio. Igual ese cuerpo material se va a transformar en polvo y su espíritu va a tener que subir también hacia esa dimensión a la que tú estás subiendo. Yo veo que esta mujer se va con este hombre, pero el hombre es muy familiar a mí. El hombre es mi hermano. Y yo, sí, es mi hermano, no, no soy yo, es mi hermano. Ajá. Se va con esta mujer, pero esta mujer, el vestido es de novia. Y mi hermano está muy, muy bien arreglado, con un vestido militar blanco, unos pantalones rojos, que tienen una raya azul. Tiene también una banda en el pecho y sus medallas. Y ya están en el altar. Yo estaba enamorado de ella. Y él me la quitó. Yo no puedo estar ahí. Freud, por eso no te están permitiendo llegar a la luz todavía, porque falta hacer ese perdón. Sufro mucho. Creo, cuando llegues a la luz vas a entender cantidad de cosas. No lo harás hasta tanto no estés en la luz. Te van a permitir entender por qué tenías temor a confrontar, por qué tenías
esa sensación de ser menos que alguien? ¿Por qué tenías temor a los tumultos? ¿Por qué tenías temor a expresar los sentimientos y las ideas? Todo lo vas a entender en este momento, pero para eso necesitas perdonar, para que te permitan entrar a la luz. Porque tenía que ser mi hermano. Los hermanos son hermanos de sangre y nada más. Los hermanos son espíritus que están muy cerca, en una misma familia, para que aprendan, superen alguna diferencia que traen de atrás. Si ahora miramos en tus vidas pasadas, vas a entender por qué tu hermano está haciendo eso. Y vamos a hacerlo de una vez. Viaja profundo a tus vidas pasadas y encuentra alguna en la que tú hubieras hecho algo igual o parecido a lo que ahora tu hermano está haciendo. Veo un hombre, pero ya la época es más antigua. Es un hombre de cabellos largos, oscuros. Tiene un bozo espeso. Veo que sostiene la mano de una mujer. Pero ya veo a la mujer. Es una mujer muy bonita. Ambos son muy blancos. Sí. El nombre. El hombre tiene, parece ser muy rico. Es muy rico, pero es como un comerciante. Porque en él no veo joyas, no veo nada que indique que sea noble, no. No, la mujer está vestida también muy elegantemente, pero no tiene joyas. Y se está mirando a los ojos. Están bailando. Se la lleva muy bien, muy bien. No dejan de mirarse el uno al otro. Pero empiezo a ver algo dentro de la multitud. Apareciendo un rostro. Es un rostro enojado, pero es un rostro muy feo, muy feo, muy feo en comparación al rostro del hombre que está bailando con la mujer, que es un rostro muy, muy bello. Este hombre que los mira está furioso. La sangre le hierve, tiene la cara roja, ahora el hombre está vestido con esos sombreros, ¿cómo se llaman? Tricornos.
Sí, es algo así. Pero tiene un bastón. Y está apuntando como hacia una salida. Está echando el hombre que estaba bailando con la mujer. Pero el hombre no se quiere ir. ¿Cuál de los dos o de los tres eres tú? No, yo soy el hombre que los está echando. El hombre que le está echando. Sí. ¿Esa mujer tiene algo que ver con él? Es mi hija. Es mi hija. Pero por más que yo insisto, no dejan de bailar. ¿Y cómo te llamas allí? Carlos. ¿Y qué nacionalidad tienes, Carlos? Español. ¿Qué época es? 747. Ahora, Carlos, adelántate al final de esa vida, al momento de la muerte de tu cuerpo. Estoy viendo un cuchillo, pero es un cuchillo negro. Al hombre sí, veo que con ese cuchillo apuñalan al hombre. Pero no es profunda, sino que no sé si mueren. No, lo siguen apuñalando. El hombre quedó tirado. Pero el hombre que estaba bailando con la mujer, lo veo con el cuchillo. Y se está alejando. Me está dejando ahí. Estoy agonizando. Ahora veo que el hombre del cuchillo se aleja con mi hija y se van.
Y a mi hija no le importa que yo me quede ahí. Herido, ahora que estás ahí herido, Carlos, adelántate ya al momento en que tu cuerpo muere. Y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida. Estoy ascendiendo. Las cosas son muy claras. Hay unos rayos, hay una luz que me baña totalmente. Lo haciendo. Hay algo que trata de atacarme, pero yo lo esquivo. Sigo ascendiendo. No le hago caso y me voy. Ahora veo que alguien de una túnica blanca me recibe. Un gran abrazo. Y me señala hacia unas puertas doradas. Y me invita a entrar. Yo tengo mucha paz. Ahora que estás ahí en esa paz, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué enseñanza dejó para tu espíritu. Hay algo que todavía tengo en mi mente. Que no creí que mi propia hija me hubiese traicionado. Ahora mira a los ojos de tu hija. Los ojos son el reflejo del alma. Y observa si el espíritu de tu hija estuvo en alguna otra vida contigo. Busca en la vida en la que fuiste Freud, Freud, en Austria. Sí. En esa vida, ¿quién es? Es una muchacha, pero no tiene el mismo nivel que yo. Es alguien. La mucama. Es la mucama en la vida de Austria. ¿Y en esa vida tú la tratas bien o la tratas mal? La trato muy bien, muy bien. Ahí veo que incluso bailamos. Ahora que te das cuenta de que somos espíritus y que cada vida es simplemente como la representación de una comedia, ¿perdonas a tu hija por esa representación que tuvo en la vida que acabas de pasar cuando eras Carlos? Sí. ¿Quién perdónala? ¿Perdonas también a tu hermano en la vida en la que fuiste Freud? Si consideras que él te traicionó con esa novia, No, él no me traicionó. él no te traicionó, entonces. No. Simplemente que había amor entre ellos. Y yo no puedo anteponerme
al amor. Ajá, listo. Ni mis caprichos pueden prevalecer al amor. Listo, entonces te perdonas tú por eso. Sí. Bien, perdónate. Carlos, ahora que estás en esa dimensión de paz, si la luz lo permite, dime, ¿qué enseñanza podríamos tomar de allí para aplicar en la vida actual de Andrés? Pensaría que la vida simplemente hay que vivirla, La vida simplemente hay que vivirla, afrontarla afrontarla y adaptarnos. y adaptarnos. Nunca debes poner tu vida en la vida de los demás. Nunca debes poner tu vida en la vida de los demás. Que tú eres solamente el que controla vuestra vida. ¿Me repite esa parte? Tú eres solamente el que controla vuestra vida. Tú eres solamente el que controla vuestra vida. Carlos, veo que me estás hablando con tu acento español. ¿Sería posible también, para que me quede el recuerdo, que me hables en tu idioma cuando eras Freud? Inténtalo. Vienen unas palabras a mí, pero no. Dilas, no las cuestiones. Das Petersen Hans. Steven. No lo siento. Continúa que vas muy bien. Si yo te digo Wie heißen Sie, ¿me entiendes? No. Guten Morgen. Guten Nacht. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Ajá. Sprech Deutschland. Yo sí siento que él habla cosas, pero soy yo el que lo freno. Ajá. Repite lo que me dijiste hace un momento para que me quede en la grabación y después analizarlo con más despacio. Bueno, yo entiendo algo como Darth Bitterstein. Vite. Continúa que vas muy bien. Ya lo veo que me señala que no. Y se aleja. Ok. Carlos, ahora que estás en la luz, y si la luz autoriza, te voy a pedir otro favor. Andrés venía hoy con el deseo de sanar algunas dolencias físicas, con el deseo de modificar algunos hábitos, con el deseo de reprogramar algunas conductas, algunos sentimientos. Si la luz autoriza, tú me puedes ayudar y el resultado sería mucho más rápido que si yo lo hiciese por las vías psicológicas tradicionales. Pide autorización a la luz para hacerlo. Vamos a ayudarle. Sí, él asienta su cabeza. Ahora, el rostro de Carlos es muy distinto. De paz. Arrancándome
todo ese acné que yo tengo en la espalda. Como cuando una serpiente pierde la piel vieja y tiene una piel nueva. O sea, es como si Carlos estuviera retirando la piel que tú tenías en la espalda y está colocando una piel nueva. Sí. Me retiro pedazos. Y por debajo está una piel sana. ¿Me repites esa parte? Veo a Carlos que me arranca la piel que tiene acné. Y en la medida de que arranca esta piel, por debajo apareciendo una piel sana. Entrégale a Carlos también todo eso que ya no quieras traer al presente, a la vida actual. Las tristezas, el inconformismo, la depresión, el pánico al fracaso. Entrégale la timidez. Entrégale la renuencia al cambio. Entrégale la cobardía para hacer las cosas. Entrégale la dependencia a tus padres. Entrégale el sudor que antes brotaba de tu espalda cuando enfrentabas situaciones sociales. Ya no necesitas ese sudor. Lo que veo es que en la medida de que le entrego las cosas, cada cosa es como una piedra negra. Y Carlos me la recibe. Pero las pone en una bandeja de plata. Yo estoy con el torso desnudo, con la piel limpia, y ya me alejo de Carlos. Carlos se va cargado con todo esto. Me siento como descargado, como liviano. Ahora en todo ese espacio que quedó descargado, todo ese espacio que quedó libre de tristezas, de miedo, de pánicos, temores, llénalo de amor, seguridad, autoestima, positivismo, confianza, alegría, extroversión, manifestación de sentimientos. Sí, ahora, antes todas esas preocupaciones eran piedras negras. Ahora todo esto nuevo que les reemplaza son como objetos de colores que brillan y que están dentro de mí. Y ahora estoy lleno, lleno. Y son de muchos colores. Qué maravilla. Rojo, verde, azul. Todos brillan. Bueno, Carlos, cuando hayas terminado me dices para despedirme de ti y continuar el proceso de retorno con Andrés. Sí, ya Carlos se aleja con esas cosas, ya se fue. Ahora, Andrés, que estás cargado de ese equipaje de amor, de alegría, felicidad, de extroversión, positivismo, compartir social, expresión en grupos,
expresión con personas, ahora que ya has sido liberado de esa carga, de ese peso, de esas piedras negras, ¿consideras que estás preparado para regresar a asumir ya la segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó? Sí. Entonces, comandante, prepárese. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, coloca todos los regalos que quieras traer para ti y para los que amas. Abrazos, sonrisas, autoestima, seguridad, confianza, positivismo, felicidad. Disfrute de las compañías, disfrute de las conversaciones, disfrutar ayudar a los demás, escuchar sus problemas, ayudarlos a que se desahoguen. Y eso te hace todo muy feliz. Ahora voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Tus sueños, cuando los tengas, van a ser agradables, reparadores. Y cada día al despertar te sentirás feliz, positivo, realizado, extrovertido, sociable, alegre, todo un compañero. Y sientes que las amistades van llegando a ti porque tú los escuchas, tú los ayudas. Ahora voy a contar de 1 a 5. 1. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a 5. 2. Te sientes livianito, livianito, como flotando. Es una sensación maravillosa, espectacular. Es una sensación de felicidad que viene adentro de lo profundo. 3. Es como si una estatua hoy hubiera descubierto que tenía corazón, que tenía sentimientos. Y ahora te sientes increíble, te sientes de maravilla. Sientes que bailas, que expresas, que ríes. 4. Sigue regresando. Libera, saca de ti cualquier cansancio o dolor que haya quedado en ese cuerpo físico. Sácalo, déjalo ir. Te sientes espectacular, te sientes lleno de bienestar. Y dentro de un momento va a despertar el Andrés más feliz de todo el universo. 5. Despierta. Uy, qué viaje el que hice. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Recuerdo a Habla muy Freud. Fuerte, que yo soy muy sordo, yo sí. Casi no escucho. Recuerdo a Freud. Recuerdo a Carlos, cómo estaban vestidos. También recuerdo la muerte de Freud. Recuerdo a mis abuelos, la casa donde nací. Recuerdo desde que estaba en el colegio. Todo fue muy consciente. Esa parte es muy interesante para otras personas que no saben lo que es la hipnosis. Tú eras consciente del sonido de la calle, los sí. carros, todo. Tú eras consciente de que estabas aquí. Sí, yo era consciente de que estaba acá. Entonces, ¿qué se siente en esa experiencia? ¿Cómo es la sensación? Inclusive, al principio estaba muy ansioso por llegar a vivir esas experiencias. Y al principio estaba pensando de que no, digamos que no estaba siendo muy colaborativo con la experiencia. Pero todo cambió cuando llegamos a la experiencia con Freud. Prácticamente cuando sentí que lo atravesaban con esa bayoneta, yo sentía ese dolor y sentía poco a poco que el aire se me iba acabando. Eso fue impresionante.
Y después ver que el espíritu se desprendía del cuerpo y empezaba a ascender. Eso era impresionante. En verdad, muy real. Muy, muy, muy real. La sensación fue agradable. Sí, fue agradable. Ya después de esa paz que sentí ya cuando Carlos ya, digamos, estaba en la gloria. Sí, muy, 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 muy real. ¿Hay alguna diferencia entre el Andrés de este momento y el Andrés de hace 3 horas? Yo creo que total, Total. total. Sí, ya pienso que todo lo que tenga en mi mente, pues simplemente hay que dejarlo salir y expresarlo. Y si siento ganas de llorar, pues lloro. Si me da risa algo, me río. Mi vida es muy propia. Solo a mí me importa y lo único, lo mejor que puedo hacer es brindar lo mejor que yo tenga en mi corazón a los demás. Los demás son muy libres a aceptarlo o no, pero no por el hecho de que no lo acepten. Quiere decir que automáticamente yo vaya a morir, no. Yo sigo mi vida y sigo recorriendo el camino, brindando cosas a quienes lo quieran recibir. ¿Tú permites que esta experiencia sirva de ejemplo para otras personas? Esta experiencia. Sí, yo pensaría que sí. Bueno, muchas gracias. Dejemos la fecha para que quede el recuerdo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año? 12 de mayo del 2012. Y estamos en Medellín, Colombia, Sí. con Aurelio Mejía, Hipnosis Clínica.